que es la de sorpresa, ¿no? Porque bueno, todo el mundo quedó sorprendido por esta situación que nadie se la esperaba, más en un momento así. Es común escuchar por ahí decisiones de si se va a interrumpir o no un proceso cuando un equipo pierde o no viene de una buena campaña. Bueno, en este caso, lo de Scaloni es todo lo contrario. Así que bueno, habrá que ver qué es lo que pasa. Yo creo que se puede solucionar. Es algo que lo deberán charlar y mucho. Primero el Scaloni consigo mismo, ¿no? O con su entorno más cercano para poder tomar una decisión, y después la parte dirigencial del fútbol Sea argentino que que quiera, deberá. y me parece que Scaloni, como cualquiera de los jugadores de la selección argentina, se ha ganado este respeto y esta cuestión de decir: muchachos, ustedes pueden hacer lo que desean, se ganaron el respeto de millones de argentinos del fútbol mundial, siendo un equipo que nadie consideraba, que no le ponían fichas, que era un técnico inexperto. Entonces creo que hicieron todo lo que tenían que hacer, nos dieron los títulos más importantes para nosotros, así que, muchachos, lo que ustedes decían está bien. Digo que este triunfo tiene un condimento especial, extra, más allá de los incidentes, de lo que pasó, se notó una mejoría y vimos a la Argentina que estamos acostumbrados a ver, a los campeones del mundo. Ojalá que siga por esta senda, que quede atrás el partido ante Uruguay, porque no salió nada, y que nos quedemos con esta imagen de lo que fue el partido ante los brasileños, sacándole un invicto que nadie se lo había podido sacar al local. Y en cuanto a Lionel, ojalá que todos hayamos entendido mal, que no esté pensando en abandonar el barco, y menos ahora, más allá de lo que influya, si es lo político, lo personal o lo que sea, que lo puedan convencer a Scaloni y que siga. Por allí, si él siente ese cansancio de que ya no tiene más ganas de estar al frente de la selección, es bueno que también ya nos vaya como avisando y alertando de esta situación. Y a mí el que me gustaría, si se llega a dar, que Scaloni no esté, que se quiera ir, es Bielsa, que lamentablemente tiene trabajo. En Uruguay no lo van a soltar fácilmente, pero ojalá que el Scaloni siga con nosotros un par de años más, al menos que siga hasta que... Scaloni es el arquitecto de este proyecto, el capitán de este barco, y sin él sería muy difícil poder seguir hacia adelante, por más de que está todo armado, todo va sobre rieles, pero perder al capitán, insisto, para mí en lo personal, el arquitecto de este proyecto, la verdad que sería muy difícil. Ojalá que Scaloni pueda repensar lo que manifestó ayer en conferencia de prensa, que pueda disipar esas dudas a una potencial renuncia, y que la selección argentina y que los 48 millones de argentinos que encontramos, creo, en este equipo, en un equipo deportivo, un equipo de fútbol, la posibilidad de unirnos, de dejar de lado todas las grietas, las peleas y las divisiones del día a día que lamentablemente vivimos, que podamos seguir todos unidos bajo el manto de este equipo. De Scaloni. Bueno, el balance que hay que hacer es más que positivo. Si tengo que dar una puntuación, y yo le pongo un 10, si bien fue de menor a mayor, pero logró tres títulos, así que, y el más importante, que era ser el campeón del mundo, que es lo que todos queríamos, así que un 10. Y si se va, ¿qué opinión te merece? Y la verdad que es una sorpresa, porque nadie se lo esperaba en pleno festejo, que dé esa declaración de que, dejando la puerta abierta, como que se puede ir, así que la verdad que me sorprende, y yo esperaría un poco y ver realmente cuál es el motivo, el trasfondo que hay detrás para tomar esta decisión.